Empedrado Deporte Fino. Rompecorazones de Horizontes, Empedrado Deporte Fino. Su montador, Jorge Arenas Valdés. Pieza prueba individual, Soñado Deporte Fino. El hijo de Rompecorazones de Horizontes en Pebeta Deporte Fino y abuelo materno, Bucéfalo de Huenta Grande. Tiene 62 meses de edad y cuenta con registro certificado de Asocaba. Su criador, criadero Deporte Fino, su propietario, Sebastián Yepes. Pasa en la Misericordia en Santa Rosa de Osos, monta Jorge Arenas Valdés. Número 10, Soñado Deporte Fino.
arbitración en consenso por parte de los jueces entre los tres caballos, que tuvieron mejor examen, que tuvieron más disciplina y que fueron más uniformes en los dos andares. Y allí hay un caballo que evidentemente da una ventaja sustancial cuando lo fuimos a llevar a esa comparación. Pero en ese caballo hay que reconocer la buena postura, la agilidad, el timbre del caballo en la trocha, un caballo bien puesto. Por momentos el caballo se carga por uno de los lados de su embocadura y ese aspecto también se tiene en cuenta en la evaluación. Pero cuando vamos a analizar la prueba del 8 y el ejercicio del caballo en el galope, desprenda la galopar si es tan amable, fue un caballo que estuvo más fluido, que mantuvo ese mismo nivel de reunión galopando, que no se extendió y que se sostuvo, y allí estuvo la diferencia. Cuando el caballo se lleva a la pista de resonancia, dio una ventaja bastante importante en la segunda tabla, logra recuperar el andar porque el caballo comete una penalización, mas no es una falta descalificante y por eso queda ubicado en el tercer lugar, le corresponde la cinta amarilla. Los dos caballos que me quedan en el fondo, por favor pongámoslos en movimiento, y aquí encontramos los dos caballos de mejor examen, de un buen ejercicio trochando, que se arman bien de su cabeza, que en la prueba del 8 los observamos conservando esa misma agilidad, realizando los giros con el mismo ritmo, y en la pista de resonancia fueron claros, consistentes, constantes. En el galope, si son tan amables, desprendámoslos a galopar, y en el galope encontramos una buena transición, caballos que se sostienen, que conservan ese nivel de reunión, estabilidad en su cabeza y un galope que suena claro en esos tres tiempos en la madera. ¿Qué pasó en la comparación? Los pequeños detalles establecen diferencias sustanciales. Hubo un caballo que al momento de nosotros escucharlo, caballo vacila un poco en la parte de la mitad hacia el final de la tabla. El otro caballo fue un caballo más constante a la hora de nosotros escucharlo, de analizarlo, de verlo. En el galope hacen un muy buen ejercicio, pero la diferencia estuvo al momento de pasar trochando la pista de resonancia. La cinta azul del primer lugar para el caballo número 10, la cinta roja para el caballo número 7.